Familia youtuberil, comienza un nuevo vlog de mi vida en Dubai. Todavía estamos en Dubai, este vlog va a ser todo en Dubai, porque hasta el día 20, que es miércoles de la semana que viene, no nos vamos al Líbano. Vamos a pasar las navidades este año con la familia de Ghassan. Como ya sabéis, aún nos queda una semanita aquí en Dubai, así que voy a grabar toda esta semana los preparativos al viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Ghassan y yo estamos malos. ¿Puedes hablar, por favor, para que escuchen tu voz de zombie ultratumba? Mi voz está un poco, ¿cómo decir? Profunda. Eso es. Hola. ¿Qué tal estás, Alexandra? Yo conozco un actor que tiene esa voz, o ponía esa voz ya directamente en el papel. No sé si le obligaban a hacerlo o era el plan, pero vamos, ponía la voz tal que así. Yo estoy empezando con un poco de dolor en la garganta. Ghassan lleva ya 3 días y ya no sé qué pensar, porque pensaba que era algo como, pues no sé, que igual había cogido el frío a él o algo, porque yo estaba perfectamente bien. Pero es verdad que hoy estoy empezando a notar aquí como una especie de sensación que no me gusta nada. A ver cómo atajamos esto, porque previo a un viaje no es divertido el concepto de ponerse malito. Y bueno, sobre todo que Sashito esté bien, ¿sabéis? Porque bueno, Sashito en general, bueno, está con las muelas, transición de 2 siestas a 1 siesta. Las noches están siendo una absoluta locura en esta casa. No está durmiendo nadie y yo ya no puedo más. Llevamos así desde que volvimos de Madrid. Una tortura. Ya habíamos pasado esta fase. Yo ya era una madre liberada, ¿entendéis? Yo era una madre de un niño adolescente que se iba a dormir y hasta el día siguiente no se sabía nada de él. Yo ya estaba acostumbrada a esta dinámica tan divertida de la maternidad. Estaba preparada para volver a estas tonterías. Consecuencias. Decíamos, ya hemos superado todo este momento del no dormir, ¿sabéis? Y veo que no, aunque bueno, obviamente ya no es tan duro como los primeros meses, porque lo que ocurre pues es que o bien lo intentamos poner a dormir en su cuna otra vez y sí, se queda dormido, o la solución más eficiente es traerlo a nuestra cama, porque es que de esa forma nos aseguramos que vamos a dormir hasta las 7 de la mañana, ¿sabéis? O sea... ¿Qué manera de empezar el vlog más chunga? De verdad, vamos a cambiar el tercio de la energía y vamos a hablar de cosas positivas. ¿De qué cosas positivas podemos hablar hoy? No sé. No hay nada positivo en esta vida. Bueno, vamos de camino a desayunar. Yo tengo que editar varias cosas en mi teléfono, organizar contenidos y enviar para aprobación de clientes para estas últimas 2 semanas que tenemos 3 proyectos que tienen que ir justo antes de Navidad. Se me están haciendo bola, así que lo tengo que dejar enviado ya hoy. Ese es mi propósito. Luego, Ghassan tiene que ir a entrenar y te quería pedir si me puedes dejar en el Mall of the Emirates. No. Tengo que hablar con los Reyes Magos y con Papá Noel. ¿Te llevaste la bolsa de los Reyes Magos? ¿Qué bolsa de los Reyes Magos? No, los Reyes Magos van con dromedarios o como se dice los... ¿Dónde está tu dromedario? Pues aquí podemos encontrar uno muy fácilmente. ¿Por qué no vas con el dromedario al Mall of the Emirates? Mi amor, sí, por supuesto que te dejo allá. Está ahora más chill para él. Estamos fatal. Hola. Me está encantando. Puede ser voz. Darth Vader, de verdad. I am your father. Lol. Vamos a ver si hay una nueva. No, pero este señor... Me parece fatal.
tener nuevas frases. Necesitamos frases para inspirarnos cada semana. Alguien debería poner un palo ahí. ¿Un palo? ¿Cómo un palo? Donde tiene él el carterito. Uno para nosotros, se lo cuelgo yo cada día. Esta conversación suena un poco rara, la verdad. ¡Gas! Tengo la piel súper luminosa hoy, aunque estoy con cara de no haber dormido, tengo un poco de ojeras y tal, pero tengo la piel bonita, me la veo como luminosa con luz. Voy a hablar en clave porque me lo han pedido madres de la familia youtuber. He venido a hablar con Papá Noel al centro comercial, a ver si me lo encuentro, para tema regalos de Navidad. Y me consta que Papá Noel ya ha encargado uno de los regalos más importantes de Sashito, que ya veréis lo que es. De hecho, es tan grande que lo van a tener que dejar aquí. En Dubái. No lo vamos a poder abrir en Beirut porque luego no nos lo podemos llevar en las maletas. Con lo cual, Papá Noel, que es muy sabio, lo va a dejar aquí y lo abriremos a la vuelta de nuestro viaje. Pero es muy divertido, muy, muy divertido, ya lo veréis. Es el regalo estrella para Sashito. Y así que nada, aquí estoy, que por cierto está precioso, decorado de Navidad, Mall of the Emirates. Ideal. Y nada, a ver si me encuentro con Papá Noel por el centro comercial y hablamos de cosas interesantes. Llevo 40 minutos ya aquí y solo doy vueltas. ¡Qué pepa! Regresando a casa y ya, no sé si me notáis los ojos, que creo que estoy empezando ya seriamente a ponerme mala. O sea, que la evolución de esta mañana ha sido, noto algo aquí, ahora ya es como que siento la cabeza, o sea, los ojos, todo, como que me estoy poniendo malita. Me voy a tomar algo para frenar esto porque no... a la Navidad, todo. Pero vamos, que básicamente han sido las 2 horas o hora y 45 menos productivas de mi vida. No he conseguido ninguno de los objetivos que tenía antes de entrar al mall y me voy tal cual vine. ¿Qué os parece? La única buena noticia es que me acaba de llegar confirmación de uno de los clientes de que el contenido está aprobado. Estoy esperando por otras 2 confirmaciones y bueno, en fin. Al menos voy avanzando con algo, ¿sabéis? De trabajo al mismo tiempo que estoy ultimando temas navideños. Pero, wow, hay días que son así. Esperemos poder reconducirlo. Hoy, por cierto, vamos a cortarle el pelo a Sashito de nuevo porque se le empieza a meter por delante de los ojos. Y mi pregunta es para vosotros. A mí me gustaría dejarle el pelo largo a Sasha. Largo tipo surferito, o sea, por aquí, ¿vale? Larguito. Pero ¿cómo hago para gestionar el momento que no se le metan los ojos? Porque claro, se lo estamos cortando continuamente porque se le meten los ojos, lo tiene tan liso que se le acaba metiendo delante de los ojos. Entonces, ¿qué tengo que esperar? ¿Hasta que sea un poquito mayor se lo pueda ir retirando él de la cara? O sea, ¿es inviable hacerlo ahora? Es que no sé cómo gestionarlo, la verdad. Sashito, no os voy a negar que me he echado una siesta, algo que no suelo hacer jamás porque nunca tengo tiempo y porque no me suele sentar muy bien echarme siestas, pero hoy mirad cómo mamá usa. A ver, ¿cómo haces? A ver, enseña, ¿cómo haces? Muy bien, como mamá. Pues nada, eso. Y la verdad es que he podido descansar, lo cual está bien porque estaba bastante fundida. Me he tomado un sobre para intentar frenar el apocalipsis que se viene encima si esto sigue evolucionando y cruzando dedos para que se pare. Me tomaré uno más antes de irme a dormir a ver qué tal. Y así estamos, llegando ya a nuestra cita, que llegamos 10 minutos tarde. ¿Qué hago? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¡Hala!
a decir que de todas las veces que Sashito se ha cortado el pelo, esta ha sido la peor, en el sentido de que no paraba de moverse, ha sido muy intenso, Sashito. Pero pobrecito, si es que siempre se porta tan bien. No te ha quedado tan bien como siempre porque no parabas de moverte, ha sido insostenible. Oye, un niño zeta. Un niño zeta. Sashito durmiendo y mamá se va a poner con empaquetados varios. Tengo aquí dos papeles distintos de Navidad. Este es de galletitas con palitos de caramelo y este obviamente es de Grogu. Estoy un poquito obsesionada. Esta es de este año, es la única que conseguí encontrar de Elf en Primark este año. Los pijamas son de otros años. Y tengo que deciros una cosa, Sashito, cuando me puse el pijama el otro día, con la cara de Will Ferrell aquí en el medio, con el gorro y tal, empezó en plan súper como atraído por la cara de Elf y le estoy enseñando que es Elf, un elfo navideño, bla, bla, bla. Y le encanta. Y hoy me he puesto esta y he empezado como a tocarle la cabeza, a hacer... Y creo que le llama la atención el gorrito. Tiene potencial para ser su peli favorita de Navidad. Aunque yo obviamente no le voy a forzar, pero le enseñaré todas las maravillosas películas de Navidad y que él elija. Pero creo que Elf va a ser su favorita. Me estoy haciendo mi rutina de noche y estoy deseando meterme en la cama y dormir primero porque sé que Sasha nos va a despertar en breve, seguramente. Y va a ser una noche movidita porque no ha querido ni cenar de lo cansado que estaba. Es la primera vez en muchísimo tiempo. Así que no sé si por la noche de repente va a tener como muchísima hambre y se va a despertar o va a pasarse toda la noche durmiendo del tirón. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Es algo nuevo para mí porque nunca jamás he ido a dormir sin cenar. O sea que no sé qué puede pasar. La noche promete. Y luego, por otro lado, me acabo de tomar otro sobrecito a ver qué tal voy. Y si veo que la cosa empeora o sigo igual, mañana intento ir al médico para ver si me recetan algo un poquito más fuerte o algo así, porque la verdad yo tengo que trabajar, ¿sabéis? O sea, no puedo estar así. Cuando estoy como con comienzo de gripe o no sé qué rayos es esto, me dificulta muchísimo, evidentemente, estar centrada y estar bien. Así que necesito estos últimos días antes de Navidad trabajar, hacer cosas. Tengo muchas cosas a nivel de organización, de emails, de cosas que tengo que enviar, que devolver, o sea, un montón de temas logísticos que no voy a entrar en detalles porque son un montón de chorradas, pero que se acumulan. Y además tengo que fotografiar otra cosa que me ha llegado ayer, o sea, bueno, en fin, muchas cosas. Así que no puedo estar nada. Tengo que estar operativa estos últimos días que vamos a estar aquí en Dubái. Me queda ya poco de esta crema, pero tengo varias de Galénic. Tengo tres concretamente. La que tengo que probar, que no he probado hasta ahora, es la de Prada, que la tengo aquí, me acabo de acordar ahora. Es una bomba el packaging que tiene. La tengo aquí desde que la abrí. Es que también es densa, ¿sabéis? O sea que esta yo me la pondría solo por la noche. Luego aquí también tengo los labiales. Y tenía uno que era solo hidratante, pero no sé dónde está. Vale, este la he liado porque creo que Sashito me lo abrió y lo rompió, pero bueno, en fin. Pues nada, voy a dormir porque mañana tiene pinta que va a ser un día largo. Y tengo un montón de cosas que hacer. Así que cuando antes nos vayamos a la cama a descansar, mejor que mejor. Por cierto, antes de que me vaya a dormir, han sacado la segunda temporada de Dubai Bling, que siempre me decís, ¿tienes que? ¿Lo has visto, Alex? A ver, obviamente, todo el mundo que vive en Dubai ha visto Dubai Bling 1 y probablemente estén viendo Dubai Bling 2 ahora mismo. Hay que verlo, sí o sí, ¿sabéis? O sea, no puedes no verlo si vives aquí especialmente. Pero, bueno, es bastante heavy. Y una peli que estábamos viendo ayer, Gassan y yo, es la de Julia Roberts y Ethan Hawke, Leaving the World Behind Us, creo que se llama en inglés, y nos ha tenido como súper enganchados, especialmente de la mitad hacia el final, pero el final ha sido como de... ¡Wow! Me estoy dando cuenta que hemos estado muy activos a nivel series, porque también hemos visto la última
temporada, la primera parte de la última temporada de The Crown, que me ha encantado la actriz que hace de Diana porque es la que mejor lo ha hecho en todas las temporadas, para mi gusto, vamos. Y tengo que decir que me ha parecido nefasta la imagen que han dado de la familia Al-Fayed. Me ha dado muchísima pena. La verdad, el tratamiento que se hace de la imagen de Mohammed y de Dodi no lo entiendo y no me lo creo además. En fin, es el único comentario que puedo hacer al respecto. Pero que obviamente me está enganchando porque The Crown es una de mis series favoritas, pero no me gusta la imagen que se... Me parece como un poco todo como que está dirigido a dar una imagen específica de ciertos personajes que no, bajo mi punto de vista, no es realista ni acorde con la realidad, vamos. Pero bueno, opiniones personales, obviamente, no sé si compartís. Y nada, ahora sí que sí, me voy a dormir. Each day like a gift. Cada día es un regalo, amigos míos. If update. Sigo mala. Tengo bastante dolor en la garganta, la tengo inflamada. Me he tomado otro sobre, voy a ver cómo evoluciono hoy. Voy a ir a la farmacia ahora. Me da mucho coñazo ir al médico, aunque tengo que ir al médico hoy para otra cosa. Pero no soy médico de cabecera, me refiero, o sea, que me estoy liando y no me vais a entender. Vas a decir, pero si vas al médico, ¿por qué no vas al médico? ¿Por qué no le dices que te dé algo para esto? Pues porque es otro médico. Paramos de quejarnos y vamos a tomarnos un Panadol o lo que sea. Por cierto, hoy Patri intentó dejarme el vídeo subido para que lo pudiera revisar ahora, porque hoy es día de vlog, y resulta que no ha podido porque hay veces que nos pasa cada X tiempo que requiere como un mensaje para confirmar que la persona que está entrando es una persona aceptada por la cuenta, ¿no? Y claro, eran las 4 de la mañana en Dubai, con lo cual no la pude contestar. Conclusión, no pudo entrar, no pudo subir el vídeo, con lo cual no lo puedo revisar hasta más tarde durante el día de hoy porque yo no estaba despierta. Entonces ella tiene que entrar en la cuenta, subirlo, que se procese, que YouTube me deje verlo en una calidad aceptable. Y para esto pues todavía no es la hora porque es muy temprano en Madrid ahora mismo, así que estoy esperando pacientemente. Pero bueno, entre tanto tengo que editar contenido y organizarme para estos próximos días, así que me voy a poner con eso y esperando que Patri pueda solucionarlo lo antes posible. Intentando encontrar el coche en el garaje, no sé si os pasa a vosotros, pero mi marido, si yo no estoy, no encuentra el coche. Mira. Eso es una realidad como una casa, ¿eh? No me lo estoy inventando. De verdad, céntrate. Es que madre mía. Cambiado de look, llevo este vestidazo de Givenchy, pendientes de Givenchy, voy a fotografiar mi nuevo Guayu. Es súper chulo con estos detalles. El otro Guayu que tengo es en color para. Es que me está diciendo todo el rato que no lo estoy pronunciando bien. Déjame en paz. Guayu. Déjame vivir. I love Guayu beef. Guayu beef. Delicioso. Mira, de verdad. Es una mentira. No estoy bien, además. No seas cruel. Os prometo que cuando peor estoy, le pone ponerme mal, o sea, de mala leche, os lo prometo. O sea, estoy malita y él quiere ahí, chin, 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 en la herida. En fin, bueno. Llevo mal puesto el vestido, por cierto, pero no pasa nada. Porque es que me queda un pelín grande la parte de arriba. Pero es muy chulo. Tiene unas tiras por la parte de atrás que no sé si podéis ver, pero es guay. Gazan scam, eso es una estafa. Gazan scam. Que la gente va a pensar siempre que estás sola, pero la gente se olvida que yo soy la persona que está grabando. Es el trípode humano. Total. ¿Qué haces ahí? Bien. ¿Qué haces, mamita? Mami.
Sácate el teti, no te entiendo. Mira, mamá, estoy trabajando ahí. Déjame en paz. Oye, yo voy a entrenar, ¿vale? Los deditos gorditos ahí tecleando. Life update. Estoy aquí, acabo de revisar el vídeo de YouTube desde la cama. Gassan está en el gimnasio y Sashito está con su nani. Gracias Dios por mi nani, de verdad, porque en momentos como este no sé qué haría sin ella. Pues nada, me he tomado la medicación, voy a intentar descansar un rato a ver qué tal me despierto, pero no está pintando nada bien, me duele mucho, mucho, mucho al tragar y mi cuerpo me está pidiendo estar tumbada todo el rato, no tengo fuerzas, así que luego os cuento. Odio estar malita. Life update. Gassan ha vuelto. Me ha traído más suchar de la despensa que tiene. Acopio de suchar en el país. Estoy un poco mejor. Me he tomado medicamento. A ver, me duele mucho todavía. Estoy mala. Pero voy a comer un poco de suchar. Así se me pasa. Y ha llegado uno de los regalos de Sasha. Oh my god. No entendéis lo guay que es. O sea, os voy a dejar una foto aquí. Sashito no tenía ningún coche de estos, ¿vale? Y yo llevo pensando en comprarle uno desde que es pequeño. Lo que pasa es que hasta ahora no me parecía tampoco el momento porque antes no lo podía disfrutar mucho. O sea, es decir, ahora empieza a ser muchísimo más consciente de todo. Ya juega con este, ¿sabéis? Muchísimo. Se monta, se mueve y tal. Y por eso yo sabía y le dije a Gas, quiero que su regalo de Navidad sea este. O sea, este tiene que ser su super regalo. Luego otras cosas más pequeñas, pero quiero que ese sea su super regalo. Y estábamos viendo opciones y, a ver, había Jeeps, había los Mercedes y todo esto, pero claro, nosotros tenemos el Jeep. So, tenía que ser el Jeep, además del mismo color, porque lo había rojo, lo había verde, creo, lo había de varios colores, pero obviamente tenía que ser de gris como el de mamá y papá. Y lo hemos cogido en gris y es una pasada. Además, lo guay de este coche es que ahora va en remoto, o sea, es decir, nosotros lo dirigimos, lo llevamos, ta ta ti, ta ta ta, pero luego él, cuando sea más mayor, va a poder conducirlo solo, que esto yo no lo sabía. Pensé que solo era remoto, o sea, me parece lo máximo. No tolero, o sea, necesito una foto de los dos coches uno al lado del otro ya. Con Sashito dentro, mi niño. ¿Me vas a dar miel? Bueno, allá voy. ¡Qué chulada! ¡Wow! ¿Uno que has? ¡Oh, papá! ¡Aló! ¡Aló! ¡Sasha! ¡Uy, aló! Buenos días, chicos. Siento que este vlog ha empezado con una energía muy baja por culpa de que estamos medio pochos en esta casa, pero también es parte de la realidad. No puedo ocultarlo. O sea, eso es lo que está pasando en este momento. Ayer conseguí quedarme despierta y comentar el vídeo con vosotros. Gassan se quedó dormido a mitad del vídeo. Bueno, hacia la mitad, hasta el final. Y me fui a dormir a las 12. Pasé una noche horrible porque no he dormido nada por el dolor que sentía al tragar, pero una cosa buena sí que ha pasado y es que Sashito, por primera vez en 2 semanas, ha dormido del tirón sin llorar ni una sola vez en su camita. Mi niño está volviendo a regularse. Y la movida es que me he levantado esta mañana y tengo este labio como una morcilla de Burgos. O sea, de verdad, lo tengo súper hinchado. O sea, pero súper hinchado. Y no entiendo por qué. Me pasó una vez cuando me puse una de las dosis del COVID. Al día siguiente me desperté y tenía el labio súper hinchado. Y empecé a buscar como efectos secundarios de la vacuna y tal. Y ponían que el ácido se podía hinchar, el ácido hialurónico, no sé qué. Entonces, no entiendo nada. O sea, porque, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué me he levantado con el labio como una salchicha? Igual tienes el COVID. No creo. No tengo tos. No tengo fiebre. No tengo nada. Por ejemplo, mi madre esta semana, la semana pasada, tuvo la gripe y pensamos que tuvo el COVID porque dijo que de repente no olía bien. Entonces hizo varios tests, PCR incluido, pero primero los de casa, y
poco le dijo que no tenía. Entonces ya no entiendo nada. Es que mecánicamente estamos pensando automáticamente cada vez que tenemos algo. Pero es que aunque COVID. Sea COVID ya no pasa nada, porque la población está inmunizada, o sea, y el virus en sí se ha debilitado mucho, entonces tampoco no pasa nada por tener COVID ya. No, yo sé, no lo estoy diciendo en ese sentido, estoy diciendo simplemente en plan que mira cómo estamos traumatizados. Hombre, es que el trauma fue bastante heavy. Que cualquier cosa, o sea, ahora ya no pensamos nada más COVID. Madre mía, bueno, el caso, que tengo los labios como si me hubiera pinchado ácido, no me he ido a pinchar ácido ayer entre que estaba enferma y fui a comentar el vídeo con vosotros, no ha ocurrido esto, estoy hecho con mi labio. Y encima, la vez anterior que me pasó esto, que me ha pasado dos veces que me he levantado con el labio como hinchado, se me suele ir muy rápido y ya llevo 2 horas despierta y no se baja. Es que me voy a quedar así, como una morcilla de Burgos. Igual. Aquí estamos trabajando. Ayer, ¿sabes lo que vi? Vi un vídeo de cuando vivíamos en París todavía que decía la familia youtuberín no sé qué, y tú me decías, pero, ¿cómo familia youtuberil? ¿Eso es algo de YouTube? Y te dije, no, es algo que me he inventado yo. O sea, la primera vez que tú escuchaste la familia youtuberil en un vídeo, lo vi el otro día, revisé un vídeo de cuando vivíamos en París todavía, y la primera vez que tú, como que escuchabas el término familia youtuberil. En París. En París. Mira, y mira es que dónde ya estamos ahora, en Dubái. En tu vida en Dubái. Tu vida, porque vivir en Dubái. Tu vida en el infierno. Yo estoy viviendo la vida de alguien. Tu vida en el infierno. Estoy viviendo en la vida de otra persona. Pues estamos trabajando, yo estoy trabajando con el teléfono, pero claro, ahora mismo lo estoy usando para grabar, porque en 15 minutos tenemos una llamada con el equipo de Max Mara en Italia para hablar del 2024, que hay cosas muy guay que van a pasar en el 2024 con Max Mara, y estoy usando, pues, que lo veáis. La verdad, porque va a ser muy top. Viajes muy chulos, colaboraciones muy guays. Va a ser muy bonito y obviamente os llevaré conmigo a todos esos viajes, esas cosas divertidas y maravillosas. Así que tenemos que hablar con ellos, pues, para organizar todo, que nos den más detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Mi labio sigue más o menos igual. No comments. O sea, no sé qué le pasa. Comida, porque estábamos sin comida en casa, o sea, no teníamos prácticamente nada, así que hemos venido a hacer una buena compra a uno de nuestros supermercados favoritos, ya que estamos en la sección de bebés ahora mismo comprando algunas cosas. Con esto, de verdad que no lo estoy superando, y además el tamaño del Jeep con respecto al nuestro tampoco es tan pequeño, es bastante grandecito, y lo más guay también es el interior del coche, que es exactamente igual que nuestro. Mirad el volante. Bueno, es que no doy crédito. ¡Wow! ¡Oxeli!
haciendo todo su efecto porque ya vuelvo a ser persona. Ya me siento yo de nuevo. Gracias, Dios. Dios mío, qué horror de día. Esa mañana estaba francamente mal y ayer por la noche estaba muy mal. Pero bueno, creo que hoy voy a pasar una buena noche. Sí, sí, sí. Sasito está durmiendo y ojalá que volvamos a esta buena rutina de sueño que tenía antes del viaje a Madrid y que duerma toda la noche del tirón de nuevo, cruzando dedos, porque eso significaría que ya ha pasado el jet lag y que está un poquito mejor. Le hemos puesto el gel de los dientes, por si acaso, y bueno, ya os contaré mañana. Por cierto, también que se me olvidaba, lo que no se me ha pasado es el tema del hinchazón de la morcilla de Burgos. No sé qué me pasa ahí, pero es la primera vez de las tres veces que me ha pasado esto con el ácido que no se me baja. Lo tengo ahí súper hinchado. No sé si empezar a preocuparme. ¡Socorro! También tengo esto como hinchado aquí. No sé qué me pasa. Igual es la medicación que me está dando como la alergia. Pero no puede ser porque ayer no tomé lo mismo por la noche. O sí, ayer no tomé eso. ¡Socorro! Y creo que mi labio está mejor. Ya ha vuelto a su ser. Ya no tengo una morcilla de Burgos. Por cierto, llevo mis nuevas gafas de Tots, que os las enseñaba en un reel esta semana. Me ha mandado una caja maravillosa. Y estas gafas son divinas. Qué bonitas por el lado. Hoy es sábado, vamos a desayunar con el hermano de Gas y después tenemos que ir al centro comercial para ultimar algunos detalles y luego pasaremos toda la tarde con Sasito. Tenemos que ultimar unos últimos detalles antes de nuestro viaje al Líbano y tenemos también que empezar a hacer las maletas. O sea, yo prioritariamente, porque soy la que más chorradas lleva consigo, pero es verdad que tenemos que empezar a organizar ya, porque nos vamos el miércoles. ¿A qué hora sale nuestro vuelo? Temprano, por la mañana. No podemos desayunar, ¿no? Desayunarás manushe en vino. La última vez que desayuné manushe me dio una disentería, Gasan. ¿Cómo que te dio disentería? Sí, ¿no te acuerdas? Sí, me puse malísima en casa de tu tía. Pero ya estabas malita, mi amor. ¿De qué? No sé. Tú siempre eres una criatura tan delicada. Tu hijo no se puso mal en el Líbano. Yo no me pongo mal. Yo siempre me pongo mal en el Líbano. Siempre me da no lo pasa que nada, Alex, la turista, si no te... que es una gastroenteritis como una catedral, vamos. No, no pasa nada, Alex. Si no te gusta el Líbano y no te gusta ver a tu familia política, puedes decirlo. No pasa nada. Me da gastroenteritis. Ay, cada vez se pone... Ay, tengo gastroenteritis. Ay, tengo una cosa... Bueno. Hay muchísima gente que va al Líbano y le da gastroenteritis. No es una tontería. No sé. A mí me da gastroenteritis cada vez que voy a España. Mentira. Mentira. Cochina. Pues allá vamos. Acabo de llegar a casa y he recibido este pedazo de paquete de Elizabeth Arden, que de verdad ha sido un placer trabajar con ellos durante este año. Sabéis que hemos hecho partnership y me han enviado algunos de sus productos favoritos. Este, evidentemente, 8 Hours, que ya lo conozco. Este es nuevo, nunca lo he probado, ya os contaré qué tal. Es un body lotion. Luego tenemos este aceite limpiador. ¡Ah, qué bien! Fenomenal. Crema con ceramide. ¡Ah, qué bien! Para los ojos, me encanta. Y esta, wow, genial, me encanta todo. Ya os iré contando si hay algún producto de todos estos que me gusta especialmente, os diré. Papá Noel, como regalo de Navidad,
una escoba y un recogedor para niños, porque es con lo único que quiere jugar. Así que me parece a mí que puede ser el mejor regalo. Hemos venido a hablar con Papá Noel para Sashito. A contarle lo que Sashito quiere. ¿Cómo más? ¿Dónde está Papá Noel? Papá Noel está por aquí. Tenemos que encontrarle. Después habrá que ir a España a hablar con los reyes. Claro. Pues toca dos veces. Este niño tendrá mucha suerte. ¡Lights! A ver, este... ¿Y este? El neón con Sashito es exactamente lo que necesita. ¿Y esto? ¿No? Eso es más guay, porque se puede recoger en una cosita. Además tiene una... ¿Un vacuum? Sí. Con tus peinados divertidos tú podrás hacer... Venga, Gueta, dale. ¿Está bueno? Que deciros que las conversaciones con Papá Noel han ido fenomenal. Efectivamente, Papá Noel ya ha escuchado toda la lista de las peticiones de Sashito y bueno, yo creo que mi niño es que hoy tiene outfit de Pugsley y con ese corte de pelo Pugsley al cuadrado. Además, he ido a H&M y le he comprado leggings extra porque los leggings de H&M para niño me encantan. O sea, le pondría todo el día leggings con cosas por encima. Ese sería mi outfit perfecto para él. Le he cogido más porque solo tenía uno, porque el otro, que venían en packs de dos, se lo corté para hacer el outfit de Pugsley. ¿Te has visto a Sasha? Sasha, ¿dónde estás? ¡Ah, Sashito! ¿Quieres subir de pie? Vale. Muy bien, venga. Bravo, me parece fantástico. Muy bien. Esto es increíble, o sea, no andamos, pero subimos las escaleras de pie. O sea, es que esto es, o sea, ya otro level. Venga, otra más. Muy bien, hijo, muy bien. Si es que no andas porque no te da la gana, vamos. Venga. Acabo de hacer una llamada con mi hermana, con Inés y con mi madre, desde la prueba de vestido de novia de mi hermana y wow. Y yo mientras comiendo McDonald's. Está guapísima, 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 guapísima. Voy a hacer un poco de ASMR. Estoy en mi vestidor y hablo así de bajito porque en la habitación de al lado está Sashito y no le quiero despertar. Me toca hacer looks para el viaje. Así que allá me voy. Deseadme suerte. Mirad, yo ya no puedo más. Me disponía a entrenar esta mañana y mirad lo que me he encontrado. Es el tamaño de mi cabello. Mirad la carita en el espejo, es que no puedo. Mirad la carita en el espejo. Por favor, me está mirando. No, 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 es que de verdad, ya basta esta semana de bichos. Dejadme, paz. Parezco el arca de Noé. Qué horror, tío. Es que además, es que me he acercado un momento ahí, no lo he visto y de repente he pegado un grito y un susto, porque esto sí, o sea, la lagartija, ok, pero los bichos, no. Eri el erizo, Paquita, Sashito. ¿Vamos al coche? We'll be right back.
Sasha me vio comiendo el açaí y solo quiere, claro, yo no le puedo dar esto, ¿sabes? De granola, porque se atraganta, pero hemos pedido açaí solamente y está comiendo el açaí. O sea, açaí baby, açaí con plátano. Le encanta. ¿Tenías alguna duda de que le iba a encantar el açaí como a su madre? Si es de lo único que me alimenté durante 9 meses. ¿Cómo no le va a gustar mi niño? Pi, 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 pi. Por cierto, nos había enseñado mi look, que es como súper casual hoy, con sudadera, todo de negro. Hemos venido al mall con Sasito para hacer un par de recados y luego volveremos a casa. Estoy en Loewe y voy a probarme estas dos prendas. Estos jeans me los puse para un evento hace algún tiempo y me encantaron. Y este top me flipa. Estos jeans, sí. Es que los que me estaba probando antes eran como cropped, pero estos muchísimo mejor, me encanta. ¿Qué pensáis de este con los pingüinos? Me parece bastante guay, la verdad. Es como distinto. Al final he decidido coger el pantalón porque me quedaba muy muy bien, o sea, ni siquiera necesitaba arreglarlo, era increíble como me sentaba en la cintura y todo. Y los suéteres que me probé me gustaban, los dos de hecho, pero tenía dudas. Y cuando tengo dudas prefiero no comprarlo, lo voy a pensar y si sigo pensando en ellos después de varios días volveré. En principio me quedo con los jeans que me sentaban muy bien, la verdad. Sasha, Sasha. Observar, este se ha convertido en mi suéter de confianza para estar por casa durante estos días. Es que tengo que sacarle partido porque la Navidad es la semana que viene ya. Entonces, lo estoy poniendo literalmente todos los días por la noche cuando siento que ya tengo un poquito de fresquito en casa. El día de hoy ha sido muy intenso. No sé por qué, porque realmente no hemos hecho nada fuera de lo común, pero ha sido intenso y Sasito se ha ido a dormir. O sea, estaba molido, pero completamente molido. Y yo no he hablado absolutamente nada de lo que viene siendo la mitad del día en adelante, porque después de poner Sasito a dormir su siesta, que durmió como 10 minutos, de ahí que el día fuese bastante intenso también, porque Sasito no ha dormido muy bien sus siestas hoy, llegó a casa nuestro amigo Joe y estuvo como desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media de la tarde que pusimos a Sasha a dormir. Se fue cuando lo estábamos bañando y esa fue nuestra tarde. Estuvimos toda la tarde con él y no grabé mucho, la verdad, porque ya sabéis que cuando estoy con gente o no grabo. Tengo un problema con esto. Tengo un problema con esto y tengo que solucionarlo. No sé cómo gestionarlo. Es que no me gusta imponer a la gente el grabar, ¿sabéis? O sea, el poner una cámara en la cara a la persona que está con nosotros o personas que están con nosotros. Es que no, lo llevo mal esto. Pero mejoraré. Igual que he mejorado en muchas otras cosas a la hora de grabar mis vlogs, os lo prometo. Es mi goal para 2024. Grabar más situaciones sociales sin sentirme rarita. Así que nada, ese ha sido nuestro día, muy de estar con amigos y estar tranquilos en casa. Y ahora pues ya me he hecho mi rutina, me he puesto mis cremas, que por cierto en Threads estaba preguntando porque según un orden que yo había leído online, me estaba poniendo el aceite antes de la crema hidratante y resulta que no, que el aceite va, o sea, sería como el último paso porque es más denso, con lo cual sella todos los productos anteriores y tiene que ir al final de todo. Entonces he cambiado el orden, lo he
invertido y ahora me estoy poniendo la crema hidratante y después el aceite. Hay como informaciones un poco confusas en internet. Si buscas, hay unas webs que dicen una cosa y otras webs que dicen otras. Yo lo que voy a hacer es hidratante y luego aceite. Y ya se me queda grabado de por vida, porque vamos, que no puede ser hacer las cosas mal. Hay que hacer la rutina de belleza correctamente. Así que nada, voy a dormir porque necesito descansar y mañana me tengo que poner muy en serio con el tema maletil, porque me quedan 2 días en Dubái solamente antes de irnos el miércoles al Líbano. Familia youtuberil, despedida random, como no podía ser de otra manera, como en cada vlog. Qué random. Qué de persona eres. Soy muy random. Espero que os haya gustado este vlog previo a la semana de Navidad que vamos a pasar en Beirut. Hoy es el último día que pasamos en Dubái y nos queda un largo día de hacer maletas. Y además mañana el vuelo sale muy temprano por la mañana, así que deseando suerte con Sashito, aunque es un vuelo relativamente corto para los que solemos hacer, son 3 horas y media, ¿no? ¿O 4? Son 4 horas. Porque el vuelo de Emirates coge otra ruta. 4 horas. Pues eso es lo que nos espera mañana, pero también nos esperan cosas muy ricas en el Líbano. La familia, reunirnos con todos, disfrutar con familia y amigos, que siempre que vamos allí es... ¡La comida! A ver, que no estás en plano y es muy raro cuando gritas así, salvaje. Animalito para la depresión. No, salvaje tus gritos. Pues eso, que nos esperan cosas guays. Y voy a hacer vlog de la semana de Navidad en Beirut, porque cuando lo hice en verano les encantó. Es de los vídeos que tienen más visualizaciones en los últimos meses. ¿Sí? Sí, el primero. Creo que sí, que tienen bastantes. A ver si me estoy confundiendo yo con otro y ahora no lo estoy diciendo bien, pero creo que los del Líbano, hay uno al menos de ellos que tiene bastantes visualizaciones. O hubo uno solo. LOLs, creo que solo hubo uno. Me estoy confundiendo con los de mi vida en París 2.0. Es que ya ha habido tantos vlogs últimamente en estos últimos meses. Este 2023 es para hacer un recap de todo lo que hemos hecho y grabado. Y lo bueno de hacer vlogs tan continuadamente es que os tengo que confesar algo antes de terminar el vídeo. Esta mañana, mientras me preparaba, me he puesto un vídeo antiguo de cuando vivíamos en París. Mi vida en París 2 y mi vida en París 3. O sea, ¡sos! Es lo único que voy a deciros. Primero, qué rara me veo expresándome. No había ni un LOLs ni un SOS, ya para empezar. O sea, todo muy raro. Y era como muy coñazo yo, o sea, sí, hablaba demasiado. Le sabía, pero tú no lo decías en público. No lo decía en público, es verdad. No tenía confianza con vosotros. Es verdad, tío. Es que lo decía yo en mi intimidad, ¿sabéis? Y ya hubo un punto en el que todo hizo clic, me solté y dije, voy a ser yo misma. Y ahí es cuando empezamos a sentir el amor de la familia youtuberil. Megalols. ¿Qué hace este señor? Pues eso, me he sentido rara, pero me he sentido al mismo tiempo nostálgica. Pero nostálgica tampoco mucho. Yo pienso que hemos tenido una evolución súper positiva. No me refiero a nuestra vida, que yo sé que éramos afortunados dentro de... Siempre hemos sido afortunados, gracias a Dios, y bendecidos con muchas cosas de nuestra vida. Me refiero a que la situación que estábamos viviendo en esos dos vlogs específicamente, en los cuales estábamos sin mesa del comedor, sin sofá, estábamos sin sillas para sentarnos, gas... No, de verdad. ¿Por qué teníamos, la verdad? Es que nos pilló el COVID, todo llegaba súper tarde, acabábamos de comprar el espejo de Gustav Westman. O sea, era una cosa como que estábamos empezando de cero a redecorar la casa, íbamos muy poco a poco, las cosas iban muy lentas y yo me veo en esos momentos y que nos faltaba todo, estaba vacía, el salón no había nada. Hombre, sí, pero tú también, es que querías comprar piezas como que sean bastante diferentes. Eso lleva investigación, encontrar la pieza, pedir la pieza. También piezas de diseñador siempre llevan 6 meses. 3 a 6 meses para que te las entreguen, porque jamás hay stock. Y eso, entonces era bastante complicado. Sí, pero que viendo en mudándonos general... de Madrid, en Madrid teníamos una casa también moderna que llevaba como espacio de almacenaje, armarios integrados en la casa. Sí, era mucho más práctica. Y el tema es que
cuando lo dejamos nos dimos cuenta que en París llegamos a una casa desnuda, no había nada, no. Ni siquiera electrodoméstico. Entonces, lo que es costumbre allí es que era complicado. Y además, la logística es complicada. ¿Qué os digo? Cada vez que había una entrega, la gente tenía, porque había un ascensor en el edificio que era minúsculo. Entonces, los pobres, repartidores, bueno, siempre se entendía, porque en París todo el mundo es así, pero tenían que subir varias plantas con muebles en una escalera que no está hecha por eso. Era acrobacía, la verdad. Solo os puedo decir, y os digo, que he visto esas imágenes y me ha dado nostalgia porque me he visto pues más joven, me he visto con una energía diferente, pero que no cambiaría por nada del mundo el momento vital que tengo ahora mismo con respecto al que tenía en París. Y yo pensaba que en París tenía un momento vital fantástico, pero ahora me doy cuenta que aquí estoy mejor. No es que me doy cuenta ahora, si ya sabéis que me he dado cuenta hace mucho tiempo. Yo pienso que no piensas en este tema bien. Pienso simplemente, la cosa es así. París, cualquier ciudad del mundo, tiene su encanto. Es simplemente encontrar la ciudad que encaja contigo como persona. Yo pienso que el estilo de vida parisino no era para ti. Simplemente. A mí me gustaba, pero hasta para mí también, cuando llegamos a Dubái, he de admitir, aunque al principio estaba en contra de dejar París, la vida que tenemos aquí es muy cómoda. Y con un niño pequeño, es que ahora miro atrás y me digo... Es que imaginaros mi vida en París con un sachito. Es eso. Hubiera sido complicado. Que no puedes meter el carrito en el ascensor. No. Nada. No. Bueno, familia de Tuberil. Pues nada, después de esta reflexión... Menuda despedida. ¿No? Sí. Bueno, a veces está bien. Que os quiero mucho, que nos vemos en el próximo vlog. ¡Ay! Esperad. ¡Feliz Navidad! ¿No? ¡Feliz Navidad! Sí, claro. ¿Yo? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz! ¡Dilo! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! Que no me he dado cuenta que este vlog, claro, se publica el jueves y el domingo es Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! Espero que tengáis un día maravilloso rodeado de vuestros seres queridos, que disfrutéis mucho, que comáis cosas muy ricas y nos vemos en el próximo vlog. Espero que Santa Claus os traiga muchas cosas. Quiere que me vaya ya. ¡Socorro! ¡Adiós!